Como pérdida total fue declarado un tráiler de doble remolque que se incendió a la altura del poblado de Tenabo al perder el control del chofer y salirse de la carretera. Bomberos y personal de la Secretaría de Protección Civil llegaron al lugar para controlar el incendio. Durante varios minutos fue necesario cerrar la circulación vial sobre la carretera para evitar otro posible accidente. Telemar Noticias.